Hola, ¿qué tal amigos de Flow Ticiero? Bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señores, la cosa se puso buena porque ayer en la tiradera de Omi de Oro a Villano Antillano se ha metido todo el mundo. Luego se mató Gallo de Producer, le dijo de todo, le tiró a Bad Bunny. Bad Bunny responde Mikey, le dijo del mal que se iba a morir. Señores, todo eso lo tengo. Sí, yo te lo tengo. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas de una vez. Y vamos por el principio para que entiendas todo. Ah, ayer, o bueno, antes de ayer, el lunes, hubo una presentación de Tokicha y Villano Antillano. Se besaron, se metieron lengua, todo lo demás. Y Omi opinó lo siguiente. Omi escribió eso que tú estás viendo ahí, donde él dijo lo siguiente y colocó: yo no puedo patrocinar esto, real, está bien a lo loco, vergüenza ajena, fanáticos y artistas que apoyen esto, que me dejen de seguir para el carajo. Bueno, luego de esto, señores, se ha causado toda una polémica, dimes y diretes, este se metió el otro, señores, todo. Pero te lo tengo. Pero el primero que por supuesto le tenía que responder era Villano Antillano, donde le dice lo siguiente y le escribe eso a su DM y le dice: para que conste, le dije, nos jodimos con el que hay que pedirle permiso para vivir. Yo no puedo patrocinar esto, se ríe. A los dos nos va cabrón. Vete y patrocínate para el carajo. Falta de capacidad, o sea, eso falta de talento, eso falta de seguridad. Eso es mediocridad. Qué pena me dan, qué pequeñitas son, qué insignificantes, qué poca cosa. Bueno, esa publicación la hizo Villano Antillano, pero ¿tú crees que iba a quedar ahí y Omi se iba a quedar callado? No, señores, porque le replicó y porque todo el mundo empezó aquí, esto y lo otro. Y bueno, yo sí te tengo lo que le dijo Omi de Oro a Villano Antillano, y ahí lo tienes en tu pantalla, donde lo primero que le escribió y le dijo: yo no soy homofóbico ni machista, el que me conoce sabe y con eso estoy tranquilo, le escribe y etiqueta a Villano Antillano, te lo voy a poner más grande para que tú veas que no estoy mintiendo, y dice: a mí también me va a cabr y no he tenido que estar haciendo estupideces en las redes para irme viral. Piensa en los niños, piensa en lo que representas y por lo que ellos han luchado. Mete mano y demuestra con tu música que usted la tiene, y te contesto por aquí como hiciste tú. Dime opinión sin ofender a nadie ni faltar el respeto a nadie, y el que quiera respaldar las cosas que están mal, tranquilo, eso allá ustedes. Respeto a todos, solo di mi pensar. Pero ahí no queda todo, porque también antes de que le dijeran algo responde con esto y dice: y no quieran hablar de que mi música habla de esto y de lo otro. Yo hago todo tipo de música. Busquen y verán que hasta en mambo tengo, sin mencionar una sola palabra mala. No soy ningún santo, pero gracias a Dios me superé y hago mi dinero limpio, con el cual alimento mi familia y los que me rodean. No voy a decir más nada. Cuídense. Bueno, ahí está, señores. Ahí entonces de todo esto, cuando dijo esto y se metió y no sé qué. Y adivine quién aparece en todo este personaje que está acá. Gallo de Producer, que cuando ve todo esto también se mete en toda esta tendencia y le manda un rafagazo a todo el mundo. Y chequéate que es interesante, porque en esta publicación que te voy a poner de Gallo de Producer, donde dijo que toda la culpa de todo lo que está pasando con homofóbico, con esto y lo otro, que tal, que esto y de todas las cosas que últimamente están hablando, la culpa es de Bad Bunny. Pero chequea ahí, fíjate que aquí dice y coloca: basta ya. Pero te voy a poner aquí, te voy a levantar esto para que tú veas quién le dio like. Ya tú vas a escuchar. Farruko, sí, señores, Farruko le dio like en la opinión que dijo el mismo Gallo de Producer, que el culpable de todo esto, de lo que está pasando últimamente, que la gente se está tergiversando, por decirlo de alguna manera, es Bad Bunny. Y aquí está el video de Gallo de Producer. Yo no tengo nada con la gente del ambiente, inclusive yo siento que la gente del ambiente está molesta con estos sucesos. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que realmente sí le gustan los hombres, sí le gustan las mujeres. ¿Me entiendes? Y ustedes lo están haciendo por moda y por tripear, como que mufándose, cabrón. Dejen a esa gente quieta, cabrón. A la mujer que le gustan las mujeres, se sabe, tú la identificas. Esta mujer es buchita, esta mujer es pata, se sabe, brother. Y los hombres que son patos también se saben. Pero eso de que ustedes lo estén haciendo por moda, de incitar, de hacer que las mujeres tengan dudas, de hacer que los hombres tengan dudas, de hacer que las mujeres se toquen entre ellas mismas por moda, por música. Mamabicho, eso no se puede patrocinar. Y la culpa la tiene Bad Bunny. La culpa la tiene Bad Bunny, cabrones. No me digan a mí que no.
No me digan a mí que no. Ahí está, señores, ¿qué piensas acerca de eso? Lo que más me impresiona es que, como pudiste ver, yo no estoy mintiendo, la publicación la tienes ahí. El mismo Farruko le dijo, o prácticamente le dijo que sí, que tiene razón Gallo de Producer en decir o en señalar y en culpar que Bad Bunny es el responsable de todo esto. Uno, de hecho, que voy a tratar de buscártelo acá, que no me acuerdo dónde estaba, que sé que es el dominio que hablaba de todo esto, acerca de que también como que era el le aplauden al conejo esto y lo otro, y aquí te lo tengo, te lo voy a poner porque el dominio también habla acerca de eso y te lo voy a poner. Primero vamos a dejarlo aquí en esta publicación de Omi, donde te voy a colocar encima la de el dominio, y aquí la puedes ver. Entonces déjame, y dice lo siguiente, coloca, este es el dominio de lo que dice: si la coneja la aplauden por estar lamboneando para ver si le ganan una colaboración, no puede decir nada sobre Villano y Toquicha. Pues es lo mismo y el mismo fin, la misma propaganda. No puedes tener esa doble moral. ¿Por qué? Si ven beneficios, se quedan calladitos. Eso sí, vamos a ponerlo más grande para que tú lo puedas leer como yo. Eso sí les digo, ahora ellas van a ser las artistas número uno. Y si ustedes se prestan para eso, también pueden ser número uno. A la élite le encanta eso. Por eso yo no existo literalmente en las plataformas. Yo no vendo mi moral ni mis ideales por nada. Y menos por charts con números falsos. Y ahí está entonces uno más dándole, como decirle de alguna manera, la razón a Gallo de Producer, que el dominio Farruko le están dando la razón a Gallo de Producer, que el culpable de todo esto es el conejo malo. ¿Quién sí lo defiende? El mismo que estás viendo acá, Mikey Ubastey. Por supuesto, yo te tengo el video completo. Aquí te voy a poner un pedacito nada más donde él se enoja bastante por todo esto. Qué difícil es tocar Diablo, es que este tema, por eso yo nunca lo toco. Qué jodienda, brother. ¿Por qué prendiste tu puta cámara? Yo no toco este tema porque es bien complicado, porque tengo algo en mente que es lo que yo opino sobre eso. Que cuando tú estás seguro de tu sexualidad y tus padres te dieron tus padres te dieron una buena educación, te enseñaron moral, te enseñaron diferentes tipos de el que verdaderamente está influenciando a hacer disparates y hacer estupideces en la juventud, si viene a ver el gallo que habla mierda de la gente, se le caga la madre a la gente. Si, según tú, Bad Bunny está mal, pues cabrón, tú también estás mal, porque tú le estás llevando un mensaje erróneo a la juventud. Y yo le doy exposición a todos los artistas cristianos en mi plataforma, a todos los artistas de música sacra. Yo le doy exposición a todas las personas que están cantando rap cristiano, como a Práctico, a Alex Zurdo. Yo le doy esposa, no me tienen bien encojonado ya, de verdad. Siempre están señalando al prójimo. Y después vienen y predican la moral en pantaloncillo. Cabrón, que si lo... Bueno, ahí está, señores. De verdad, parece que esto parece estirarse. Todo el mundo diciendo esto y lo otro. Te tengo un video más tarde también que te voy a hablar de varias cositas ahí donde tiene que ver Cocuyela, Helio y otra gente también. Pero bueno, aquí llega este video hasta el día de hoy. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Si fue así, como siempre te digo, recuerda suscribirte, darle like, compartir este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas, hermanas, con todo el mundo. Ya tú sabes, ¿para qué? El flow. O sea, acompañe, suscríbete.